Ana Jiménez, la alterada. Mi historia es como de la Cenicienta. Entre semana le chico y ando toda mugrosa. Trabajo en una compañía como ensambladora. Yo soy la única mujer ahí que trabaja con más de 100 hombres. Muevo cosas pesadas con mis manos, manejo el forklift y como convivo entre puro vato, los caminados y la forma de hablar de ellos se me pegaron. Pero los fines de semana me arreglo y hago lo que a mí me gusta. Cuando tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. ¿Nos echó un tequililla pa soltar la garganta? Les voy a decir la mera verdad. A mí los aviones no me gustan y yo vengo bien nerviosísima. Ah, ¿te tomaste algo para el avión? Sí, sí, me tomé un calmante. Ah, sí se nota. En el escenario, en vez de jueces, yo como que miraba pitufos. Por eso mejor ni quería voltear a verlos. Pero en cuartos de final, me animé a subir al avión sin tomar pastilla ni nada. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras. Ahora en el trabajo, todos me tratan como una celebridad. Como que mi cuento de Cenicienta está a punto de hacerse realidad. Yo no quiero convertirme en la princesa. Yo quiero convertirme en una cantante profesional. Desde Memphis, Tennessee, ella es la alterada Ana Jiménez. A ti, mi vida, te dedico esta canción. Y sin equivocación, llegué hasta tu corazón. Como prueba de mi amor, estoy muy triste. Quisiera que volvieras a mi lado, pero estás de otra, todito enamorado. Y que vuelva no puede ser posible. Te dedico esta canción. A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, te perseguirá mi canto, pues yo no te olvidaré. En los brazos de esta y otra, mi nombre pronunciarás. Y tú sabes que aunque quieras, tampoco me olvidarás. Me estás oyendo mi vida, te estoy cantando cariño. Aunque supliques olvido, jamás me podrás olvidar. Esperaste mucho tiempo por estar aquí. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento mejor que la primera vez. Ya más relax. Sí. Exacto, mija. ¿Ya se acostumbró a los aviones? Sí, ya. Ahora sí, ya. No temblaron, ¿no? Ana, ¿le puedo decir la verdad? Me dejó impresionado. Gracias, mijo. Lo que se nota que tiene arriba el escenario, que está practicando tanto, es cómo moverse arriba el escenario, las expresiones. Ver su biografía, ver que trabaja con 100 hombres y verla ahora de esa manera, adueñándose el escenario, es... la felicito. Pues le salió muy bien y lo que me sorprendió mucho es que no se le acabó nunca el aire. Exactamente. Que dio como 75 vueltas aquí alrededor, ¿me? Exacto. El pobre Don Cheto ya estaría ahí tirado así. Camina ya mejor. Sí, como que sí le afecta el trabajar con mucho vato, porque de repente sí como que... te da pero bien. Pero dominó bien los tacones. Machín, no, una chulada. Ana... tenemos que ver si impresionó a... ¡tan, tan, tan! Pues por lo menos le cantó y bien directote. A mí, la verdad, de principio a fin, me gustó mucho, me cantó. Toda la capacidad que tienes, porque es cierto, el que no se te haya acabado el aire a pesar de lo difícil que es la canción y todo lo que caminaste, me pareció fantástico. Y fíjate, Pepe, muchas gracias por tu comentario. Eso tenía miedo yo, pero dije, pues, primeramente Dios, lo voy a tratar. Y mira, pues, yo lo que he visto, Pepe, muy bien. Yo lo que he visto en las tres presentaciones que vi a Ana, es que a usted le gusta, Pepe. No, espérense. A ver. Yo sabía que iban a decir eso. Yo me iba a ir con Don Chetos, pero pues Don Chetos también ya me quemó, que dice que cambió como hombre. Don Chetos. Pero no le haga caso. Pero ¿a poco Pepe Garza no está guapillo? No, de que está bien chulo. ¿Sí? Me gustan mucho sus ojos. Gracias, qué buena onda. Y son dos, tiene dos. Sí. ¿Tiene dos? No, todos. Con mucho respeto. Pues lo hiciste extraordinariamente bien, me gustó. Te estás lista para definitivamente dar un show porque
cantas con el corazón, lo haces afinadamente y te ves muy bien en el escenario. Muchas gracias, con todo corazón. ¿Puedo mandar un saludo a mi raza de Jalostotitlán y a todo Califas, con mucho cariño, y a mis hijos y a mi esposo? ¿De dónde? ¿De Jalos? De Memphis, Tennessee. Jalostotitlán, Jalisco. Jalostotitlán. Dejalos. No, sí, de allá, de allá, déjalos. Déjalos.